y radiofármacos en la farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene experiencia con más de 50 empresas nacionales e internacionales de dispositivos médicos y medicamentos por más de 10 años. En la Comisión de Autorización Sanitaria y en el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Laboró también en la industria farmacéutica en control de calidad, validación y el desarrollo de nuevos medicamentos. Ha impartido cursos en la Facultad de Química en la Universidad de Morelos, de Michoacán, Guadalajara, el IPN y en gremios farmacéuticos sobre regulación sanitaria de medicamentos y dispositivos médicos. La ingeniera Delia Oliva Cantaruti, ingeniera biomédica, actualmente vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México y presidente de la Comisión de Asuntos Regulatorios del CIB. Con experiencia acumulada de más de 22 años en la evaluación y generación del expediente legal de dispositivos médicos con base al marco regulatorio aplicable, especialista en control sanitario de COFEPRIS, experiencia en el cumplimiento normativo a lo largo del ciclo de vida de los dispositivos médicos con base al marco regulatorio aplicable, entre otros clasificación y solicitud de registro sanitario, etiquetado, estrategias regulatorias, estrategias de calidad, sistemas de gestión de calidad asociados a la manufactura y comercialización de dispositivos médicos para la venta nacional e internacional. También fue dictaminadora por COFEPRIS en Factual Services Unidad de Verificación Tercero Autorizado, TA-1716, para dispositivos médicos con formación continua en COFEPRIS. Actualmente es consultor biomédico independiente, miembro activo de la Comisión de Asuntos Regulatorios del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, AC, miembro activo del Comité Mexicano de ISO-C-MISO, TC-210, integrante del anteproyecto de modificación a la norma oficial NOM 241 SSA-1-2012 en la FEUM y experto técnico certificado por la EMA en evaluación de sistemas de gestión ISO 13485, integrante del grupo de expertos de dispositivos médicos en la FEUM, integrante del anteproyecto de modificación de la norma oficial NOM 240 SSA-1-2012, integrante de las células de trabajo de SC-DM en COFEPRIS, docente invitado en diversas instituciones de educación superior, docente de la Facultad de Posgrado de Química de la UNAM y del Diplomado de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia. Y nuestra tercera panelista, la doctora Adriana Vallejo, es una apasionada por la innovación y el emprendimiento en el sector salud, la investigación clínica y la tecnología de la salud. Es médico cirujano y partero por la Universidad de Monterrey, con maestría en innovación y emprendimiento por la OBS Business School, la Universidad de Barcelona, es líder de Hacking Health Monterrey, co-líder de Health IDS, codirectora de Health Data Science Program. Asimismo, es mentora de múltiples startups de salud en México y aliada de contenido de salud para diversos eventos de innovación y emprendimiento en el sector salud. Con nuestras tres panelistas vamos a iniciar esta conversación, este diálogo, uno a uno. A mí me gustaría dar una lectura general. Sabemos que estamos entre especialistas, las panelistas, con este currículum que he podido leer y semblanza, sabemos del conocimiento y la experiencia, trayectoria respecto al tema de dispositivos médicos y parte también de la audiencia y de la audiencia que nos sigue en redes sociales. Queremos acercar el tema de dispositivos médicos. ¿Qué se hace desde COFEPRIS? ¿Qué se hace con las industrias? ¿Qué se está trabajando? Y a mí me gustaría dar lectura para las personas que no tienen el conocimiento, la definición de lo que es un dispositivo médico, empezar con ello. Y los dispositivos médicos se consideran actualmente un componente fundamental de los sistemas de salud. Los beneficios que pueden proporcionar continúan aumentando, ya que son esenciales para prevenir, para diagnosticar, para tratar y rehabilitar enfermedades de una manera segura y efectiva. Los pasos que implican la fabricación, la regulación, la planificación, la evaluación, la adquisición y la administración de un dispositivo médico son esenciales para garantizar su calidad, seguridad y compatibilidad con los entornos en los que se utilizan. Actualmente podemos hablar de tecnologías de salud. ¿Y qué es tecnología de salud? Es cualquier intervención que pueda usarse para promover la salud, para prevenir, diagnosticar o tratar enfermedades o para rehabilitación o atención a largo plazo. Y eso es lo que nos reúne el día de hoy y vamos a dar paso a la maestra Teresa Montiel, por favor. Maestra. Muchas gracias, Isaac. Muy buenos días. Bueno, la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos se complace en darles a conocer el lanzamiento del suplemento para dispositivos médicos 5.0. De acuerdo a la norma 001, esta abreviada FEUM es encargada de elaborar
actualizar y difundir estos suplementos, ¿no? Pues al final del día la COFEPRIS puede controlarlos y tener una mejor regulación sanitaria. Nuestro enlace es por la Dirección Ejecutiva de Farmacovigilancia y Farmacopea, que inició desde la química Becerril, pasó por el ingeniero Felipe Ángel de la Sancha y que actualmente está el químico y médico, el doctor José Antonio Maza Larrea. Esta obra, no sé si se está presentando en la presentación, pero esta obra está dedicada en un reconocimiento especial, ya que el Comité de Dispositivos Médicos del Consejo Técnico de la Comisión Permanente de la Farmacopea hace un memorándum in memoriam al químico Francisco Javier Olivares Morales, que en paz descanse, de 1959 a 2021, pues fue un gran impulsor de los dispositivos médicos. En el año 2002 fue uno de los promotores fundamentales del método de normalización de dispositivos médicos a través de la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos, pues este proyecto que lideró con diferentes organizaciones del sector industrial de los dispositivos médicos para lograr la reforma del artículo 195 de la Ley General de Salud, que establece que los medicamentos y demás insumos para la salud estarán normados por la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. En 2006 fue el primer suplemento para dispositivos médicos, aproximadamente con 400 páginas. El día de hoy ya vienen dos tomos, se incluyeron 1,000 páginas, porque al final del día nosotros le reconocemos mucho ese trabajo al químico Francisco Olivares, pues todo nuestro agradecimiento y cariño, pues ha sido un gran líder de los expertos del Comité de Dispositivos Médicos, pues este trabajo no es solo de una persona, sino es un gran equipo con diferentes conocimientos técnicos. Antes teníamos de los fundadores de del comité de expertos, teníamos aproximadamente 10 expertos. Ahorita estamos en 40 expertos del comité de dispositivos médicos. El químico Francisco Olivares fue el coordinador de expertos. Actualmente es la química Juana Luisa, que muchas gracias, el día de hoy nos acompaña. Igual tenemos expertos del comité del IMSS, ¿no? El ingeniero César Alamo también nos acompaña el día de hoy. Y pues ese trabajo se ha realizado con todos estos expertos. Pues si bien derivado de la pandemia, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué tipo de concentrador de oxígeno es el más adecuado para comprar? Surgió mucho la importancia de los agentes de diagnóstico, es decir, ¿tengo o no tengo COVID, ¿no? Y recordemos que sin un buen dispositivo médico que nos pueda diagnosticar la enfermedad, no podemos tener un buen tratamiento médico. Es por ello que les presentamos este suplemento y que, pues, si bien también derivado de la norma 241, que es de buenas prácticas de fabricación de dispositivos médicos, nos surgieron diferentes temas, entre ellos es, por ejemplo, el de estabilidad de dispositivos médicos, el de esterilización, porque si bien en la 13.0, que es una de las publicaciones rectoras de la Farmacopea, que se enfoca más a medicamentos, aditivos, gases, sistemas críticos, en sistemas críticos tiene el apartado de esterilización. Sin embargo, no es específico o enfocado a dispositivos médicos y en este suplemento la obra lo trae, ¿no? La esterilización enfocada, porque mucho varía del material de envase de cada dispositivo médico. Entonces, parte de nuestro labor es verificar esto. También, por ejemplo, en productos higiénicos, pues se trabajó muy de la mano en antisépticos tópicos, ¿no? ¿Cuál era la concentración del alcohol que tenía que tener el antiséptico tópico? Y también, por ejemplo, ya se le dio a los radiofármacos como un agente de diagnóstico, en virtud de que también hay radiofármacos diagnósticos y terapéuticos, aunque no son, a diferencia de los medicamentos, no son a través de mecanismos farmacológicos como los medicamentos. Estos también ayudan al diagnóstico a base de imágenes, ¿no? Para detectar si tienes o no el cáncer. La publicación va a salir en breve en el Diario Oficial de la Federación y una vez que salga este aviso de venta se podrá vender.
y será vigente a los 60 días de la publicación. La siguiente. Como podemos ver, aquí tenemos enlaces tanto de los gremios de los gremios farmacéuticos. También tenemos a la academia, tenemos al Poli, al UNAM, a la Universidad de Guadalajara. Tenemos al IMSS, tenemos a la UNAM, ¿no?, al Colegio de Químicos Farmacéuticos. Y esto nos ayuda a que sea representativo, ¿no?, que siempre la academia, la industria y la academia y la industria sea representativo este trabajo. La siguiente, por favor. Pues, a diferencia de la farmacopea rectora, también los dispositivos médicos tienen unos MGAs de M que son específicos para dispositivos médicos, es decir, que se utilizan tanto solamente para dispositivos médicos, y los métodos generales de análisis pues solo en la publicación 13.0. Y en ese sentido empezamos a colocar unas guías, ¿no?, derivados de la NOM 16142, que empiezan a fundar los dispositivos médicos generales y también un parte de los agentes de diagnóstico, ¿no?, para sentar como las bases y tener una referencia, qué es lo que se evalúa y se controla de las especificaciones y métodos generales, para asegurar que cada lote tenga la misma calidad. También tenemos 237 monografías de producto, entre las cuales se incorpora concentradores de oxígeno, mascarillas quirúrgicas. También nos preguntamos este tema, ¿no?, ¿cuál es la mejor mascarilla? ¿Qué tipo de partículas pueden entrar, ¿no? También tenemos nuevas monografías como la de agujas, de tipo quirúrgico. Y la siguiente, por favor. Dentro de estos tres apéndices tenemos en el 1, pues, la regulación, en el 2 tenemos la clasificación de dispositivos médicos, y junto con la COFEPRIS empezamos a trabajar la regla 16, que es de software como dispositivo médico, también para homologarnos con el IMDRF. Y sí, algunas necesidades que tenía COFEPRIS en la clasificación para que fuera como más precisa la información. El apéndice 3, pues nosotros incluimos los requisitos para los registros sanitarios de los dispositivos médicos. Se incluyen algunas mejoras, ¿no?, para que podamos tener el mismo entendido. Y también el 4, que es de criterios de agrupación. Además del 5, cambia la administración por la gestión de riesgo, que también es importante. La siguiente. Tenemos un capítulo de tecnovigilancia, de software como dispositivo médico, y como apéndice el de estabilidad de dispositivos médicos. La siguiente. Y pues, si bien tenemos todavía un largo trabajo en ver la telemedicina, ¿no?, la customización de los dispositivos médicos, la ciberseguridad, tenemos también los temas de marcapasos, entre otros, y tenemos como un largo trabajo, ¿no?, y fortalecer también nuestro comité con algunos otros expertos. La siguiente. Y para algunas unidades estatales, si lo requieren, podemos hacer una donación a través del doctor Massa. Tienen que enviar una constancia de situación fiscal. Esto es para tenerlo la factura de donación con el SAT, y pues tenemos que tener como sus datos. Y pues muchas gracias por la... Muchísimas gracias a la maestra Teresa Montiel, de Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos. Y vamos a dar palabra, vamos a dar espacio para la maestra Adriana Vallejo Castillo, por favor, que nos va a hablar de desarrollo y mejora en los dispositivos médicos. Listo. Perdón, yo traía preparado para estar de pie.
Primero que nada, antes de comenzar la conferencia, quisiera preguntarles qué perfiles de profesionales tenemos aquí. ¿Quién de aquí son enfermeros? ¿No? ¿Químicos? Ok, la mayoría. ¿Médicos? ¿Ingenieros biomédicos? Excelente. ¿Psicólogos? ¿Nutriólogos? ¿Algún otro profesional de la salud que se me estaba olvidando? ¿Biólogos? ¿Biólogos, por favor? ¿Sí? Ok, como ven, somos un grupo muy grande de profesionales de la salud. ¿Comunicólogo? ¿También? Excelente, comunicólogos también es muy importante. ¿Administradores del sector salud? También se me olvidaron. ¿Derecho sanitario? Son abogadas. Entonces, excelente. Como ven, somos un grupo muy grande y cada vez más creciente de profesionales del sector salud. Potencialmente acá tenemos también uno en desarrollo. Excelente. Entonces, siempre me gusta empezar las conferencias porque necesitamos saber en dónde estamos, ¿no? Y cómo trabajamos en equipos multidisciplinarios todos los días, todo el tiempo. Y esto es el sector salud, ¿no? El sector salud está conformado por nosotros y también, claro, por toda la población a la que atendemos. Si gustamos, vamos a pasar. Para que tengan su... siguiente, por favor. Ok, vamos a hablar de estos temas, rapidito, si se los pongo, siguiente, por favor. Para quien tenga su celular a la mano, les voy a pedir, bueno, es que este era con mi computadora, era un poco complicado, pero si pueden abrir la página de resultados para que la veamos. Irnos un poquito atrás. Pero bueno, si no, yo lo veo en mi casa y se los digo. Pero quisiera ver qué significa para ustedes innovación. Eso es algo muy importante, porque todos tenemos un diferente concepto de qué es innovación. De verdad es que no hay una sola definición a nivel mundial, porque cada industria, cada contexto tiene el suyo. Entonces es importante. Aquí una disculpa por la interacción, pero no vamos a poder tener esta. Se las mando por un screen para que la tengan. Pero bueno, una definición que encontré que creo que cumple un poquito las necesidades es el tema del que la innovación es un proceso que modifica elementos, ideas o protocolos que ya existen, mejorándolos o creando nuevos conceptos que impacten de manera favorable en el mercado. De acuerdo al manual de Oslo, que es uno de los primeros que estableció que era innovación, puede haber en productos, procesos, comercialización y organización. Siguiente, por favor. Sin embargo, más adelante se dio a conocer este modelo de los 10 tipos de innovación por Dublin. Sí, es una consultora muy importante. Y podemos ver que aunque estamos hablando de dispositivos médicos, podemos innovar en muchas cosas, en el modelo de negocio, en la forma de comunicar, en la experiencia del usuario, en los canales de cómo llevar los dispositivos, por ejemplo, hacia el hospital o hacia a una casa de un paciente, etcétera. Sobre la marca, hay muchísimas cosas que podemos hacer, aunque el dispositivo es eso, el dispositivo, ¿sí? Siguiente, por favor. Y vamos a platicar un poquito del ciclo de la innovación del dispositivo médico. Si gustas, pasar a lo siguiente. Yo sé que tradicionalmente hemos conocido el ciclo de vida del dispositivo médico y muchas veces se ve o conocemos que esto es un proceso muy importante desde la conceptualización hasta llevar a la realidad de un dispositivo a las manos de un profesional de la salud, de la población en general. Sin embargo, vamos a la siguiente. Hay algunas diapositivas que tengo en inglés, una disculpa, pero no las pude ya desarrollar en español. Algunas recomendaciones, por ejemplo, de algunas modificaciones que podemos, diferentes a lo que veíamos en el ciclo de vida del dispositivo médico, es el tema de cómo especialmente le damos un valor muy importante a la parte de la verificación y validación. Primero que nada está el tema de planear y analizar para qué estamos desarrollando ese dispositivo, ¿sí? Es decir, ¿qué problema estamos resolviendo? ¿A quién se lo estamos resolviendo en el contexto? ¿Y es una necesidad real o es algo que nosotros creemos que estamos resolviendo esa problemática y ya hay algo que lo está resolviendo de forma efectiva? Entonces, la planeación y el análisis es clave para poder hacer esto. Luego, conceptualizar y ver la viabilidad de este producto, hacer un producto mínimo viable, primero de forma inicial, que no sea funcional y luego buscar que sea funcional, hacer, como les decía, la parte de verificación y validación del producto para saber que ese,
Ese dispositivo tiene la funcionalidad que nosotros estamos pensando que debe tener, y no nada más una vez, sino todo el tiempo, ¿sí? Porque recuerden que este dispositivo pues, se va a poner a prueba muchísimas veces. La manufactura, evidentemente, el empacado, etcétera. Si gustas a la siguiente, por favor. Aquí este es un resumen, todos sabemos, bueno, hemos escuchado alguna vez los famosos TRLs de este desarrollo, gracias al también aquí al colegio que se han preocupado un poco por explicar cómo son estas etapas. Y bueno, este es un resumen un poquito de avanzando a las etapas del TRL, los diferentes actividades que se hacen, un poquito en referencia a lo que les platicaba antes, ¿no? El concepto o el desarrollo, avanzar un poco más en saber si este concepto que estamos haciendo funciona como tal, el diseño y el prototipado, toda la parte de la manufactura y llevarlo al mercado. Si gustas, la siguiente. Ahora, como ahorita platicábamos al inicio de la sesión, para poder realizar un dispositivo, para poder trabajar en el sector salud, en realidad somos un ecosistema, no es algo que es, la salud no se da por una sola persona, sino por un grupo de personas, toda una infraestructura que existe. Si gustas a ir a la siguiente, por favor. ¿Quién de aquí ha ido alguna vez a alguna obra de teatro, la que sea? ¿No? En la escuela, excelente. Y se han dado cuenta que hay un equipo detrás de la obra de teatro, ¿no? Obviamente siempre vemos al actor principal, le puse esta porque es una de las que más me gusta, la del Rey León, pero en realidad es que hay tramoyistas, hay iluminadores, hay personal de sonido, están los boleteros, o sea, hay mucha gente detrás de escena para que una obra de teatro pueda llevarse a la realidad, ¿no? Y es lo mismo que sucede en el sector salud, tal vez, es un poco filosófico la idea, pero si gustas pasar a la siguiente. El ecosistema del sector salud de innovación en dispositivos médicos en general está formado por muchas personas, muchos actores dentro y fuera de un hospital, dentro y fuera de una clínica, están todos los reguladores, las universidades, los centros de investigación, los inversionistas, las organizaciones de la sociedad civil, las aseguradoras, los laboratorios, están autoridades locales también, están también empresas pequeñas o startups y empresas más grandes, etcétera, que son las que están, como ven, aquí alrededor de la población para generar un beneficio, en este caso, los dispositivos médicos. Si gustas. Ahora, en años recientes, les podría decir la última década, hemos visto cómo ha venido toda una avalancha de nuevas tecnologías, cada vez más rápido, cada vez más, las estamos viendo que llegan a nosotros. Lo más reciente seguramente han visto GPT-4 o GPT-4, que salió hace un par de semanas. Y es que la tendencia que tenemos hacia los siguientes años son principalmente dos. El Internet de las cosas, o en el caso de los dispositivos médicos, el Internet de los dispositivos médicos conectados, y también que mucha de la atención, y esto lo vimos durante la pandemia, se va a llevar hacia casa. La población está envejeciendo, es más difícil que se traslade en un hospital, etcétera. Y lo que buscamos realmente es una prevención, más que una corrección de la atención de salud. Entonces, ¿qué hace esto? Que entonces mucha de la atención también sea llevada de forma remota en casa. Por ejemplo, una persona con una enfermedad crónico-degenerativa que pueda estar teniendo, ahorita lo platicaba con Arturo, su Alexa, ¿no? O su Siri en su celular, etcétera, y que le recuerde cuándo tomarse sus medicamentos, que está el listado de las 10 personas que más visita, tal vez su médico, sus familiares, la aseguradora, etcétera. Todo eso son cosas que ya son una realidad, no es algo que vayamos a ver en el futuro. Esto es ya en muchos lugares de nosotros sucede, tal vez no de forma tan madura, pero comenzamos a ver esta tecnología en mucha de la población en todo el país, ¿verdad? Y aquí es esta parte, justamente, entender que la tecnología está conectada, pero tiene que tener algunas reglas del juego, como en muchas cosas lo hacemos. ¿Gustas a la siguiente?
veamos cómo, por ejemplo, en un hospital, todos estos dispositivos pueden estar conectados en tiempo real y estar generando datos que nos pueden ayudar a mejorar los tiempos de atención, hacer mejores diagnósticos, tratamientos, etcétera. ¿Si gustas avanzar? Aquí les voy a poner un caso de un médico que está en consulta, en urgencias, y bueno, tiene en su tablet, donde está llevando el expediente electrónico, que necesita buscar algún dispositivo y puede encontrar a través del RFID, ¿cómo se llama? Los dispositivos que tal vez no encontraba, o saber, por ejemplo, cuándo les toca mantenimiento, etcétera, ¿no? Siguiente. Y este es el tamaño del mercado que existe en los siguientes años. No es algo tan pequeño, es algo bastante grande. Digo, esta es una gráfica que mide principalmente Norteamérica y toda la región de Asia-Pacífico. Pero vean cómo, bueno, se ve el crecimiento exponencial del 2017 al 2023 y lo que sigue para los próximos años. Vamos. Estos son algunos drivers que necesitamos o impulsores que nos ayuden a que no nada más generemos esta tecnología, sino también sea aceptada por la población, por nosotros como población del sector salud, que la usemos en nuestra práctica diaria. Como les decía, esto no es algo de tanto del futuro, sino es algo del hoy. Hoy ya usamos expedientes electrónicos, recetas digitales, usamos algunos dispositivos inteligentes en la consulta o en el hospital. Y esto cada vez va a ser más frecuente. Entonces, esto ya es, como les decía, una realidad. Y hoy, todo esto nos puede ayudar a mejorar esta adecuación o aceptación por la población. Siguiente. ¿Qué ayuda? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, disminuye costos, mejora los resultados de tratamiento, el control de las enfermedades, evita que tengamos errores, porque suceden en muchos casos, nos ayuda a mejorar la confianza en el personal de salud en general, llevar un control de medicamentos, diagnósticos más rápidos y también llevar un control del mantenimiento de dispositivos médicos. Ahora, al hablar del IoMT, también tenemos que hablar de interoperabilidad. ¿Se gusta? Gracias. La interoperabilidad como tal se refiere a la habilidad para que dos o más sistemas o componentes puedan intercambiar información y sea utilizada. Existe interoperabilidad técnica, sintáctica, semántica y organizacional. Y para poder llevar a cabo esa interoperabilidad, que seguramente hemos escuchado esa palabra en muchas ocasiones, bueno, ya hoy existen estándares, no nos tenemos que quebrar la cabeza en hacer cosas nuevas. Ya existen estándares internacionales, aquí principalmente categorizados en tres tipos, que son los de mensajería o intercambio de datos, como el HL7, DICOM, ASC, X12 y el IEEE, y estándares de terminología como SNOMED, CT, el CIE10 u 11, dependiendo del sistema de salud, y el LOINC. Y también estándares de documentos como el CDA, CCR y el CCD. Estos estándares se usan en muchos de los programas que tienen los dispositivos que hoy utilizamos y ya tienen una buena penetrancia en otros países y también en nosotros. Y así como estamos considerando usar los estándares de interoperabilidad, no podemos dejar atrás el tema de la ciberseguridad, que es clave porque el día de hoy, como muchos de los sistemas ya están conectados, también tenemos que evitar que haya brechas donde se pueda poner en riesgo la salud de los pacientes o que tomemos malas decisiones porque pensábamos que la información era una y en realidad la información es otra. Entonces, el tema de ciberseguridad, aquí creo que es importante que cuando ustedes estén considerando en su clínica o hospital instalar cualquier sistema, también se asesoren en este tema de ciberseguridad. Hay muchos expertos en el sector que pueden apoyarlos para esto. Y nos va a ayudar mucho a prevenir, a tener errores, a tener también problemas con temas tan sensibles y datos tan sensibles como lo son en el sector salud, y será muy, muy, muy clave que lo cuiden para ustedes. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, en un ejemplo de un dispositivo médico, todos los temas que deberíamos de cuidar de datos en el tema de ciberseguridad.
como los servidores, autentificación, código, tener una plataforma que tenga la información, encriptación, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde el tema de ciberseguridad para cuidar justamente que la data esté bien segura y que podamos intercambiarla de la mejor forma sin mayor problema. Y bueno, finalmente, unas recomendaciones. Hoy México tiene todo, de verdad es que somos un país que tenemos expertos que han trabajado por años, por décadas, haciendo trabajos increíbles. Creo que es importante aprovechar la infraestructura que ya tenemos. Platicaba con Delia, hoy existe una gran infraestructura en temas de desarrollo, por ejemplo, en farmacología, y podemos aprovechar de esa infraestructura y sumar para complementar con lo que es toda la parte de dispositivos. ¿A qué me refiero con esto? Si queremos ser un país que desarrolle dispositivos médicos desde cero, necesitamos aprovechar toda esta infraestructura, los comités de ética, de investigación, los sitios de investigación, los investigadores, etcétera. Aprovechemos lo que ya tenemos, ya está ahí. Nada más hay que complementar con lo que necesitamos hacer para poder ser este país que también desarrolle dispositivos médicos. Por lo tanto, necesitamos educación y colaboración de todas las partes, de todos los actores involucrados. Y por ejemplo, con temas como este, facilitar el acceso a la información y procesos para el diseño y desarrollo de dispositivos médicos, mejorando la experiencia del usuario. La verdad es que somos un país que tenemos muchas ventajas en este tema, aprovechémoslas y saquémosle todas las ventajas que sabemos que tenemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la médico Teresa Adriana Vallejo por la exposición y vamos a dar la palabra, por favor, a la ingeniera biomédica Carmelita Cantaruti. Gracias. Mi nombre de batalla en el sector es Delia. Ok, Delia. Y mis papás me pusieron Carmelita, lo pueden creer, mido 1.72. Ok, sí, qué pena, pero cuando me piden nombre completo, pues bueno, hay que darlo, ni modo. Ok, vamos a hablar del reto de Babel, que es un riesgo en el diseño y desarrollo de dispositivos médicos. Este concepto es algo que en los grupos de trabajo del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México elaboramos, construimos y lo queremos compartir, y a lo largo de los foros en este año que nos hemos presentado, lo hemos puesto en la mesa. Y bueno, avanzamos, por favor. La primera pregunta es, ¿qué tienen en común? Y escogí las fotos donde estaban más jóvenes. Los futbolistas. Adelante. Lang Lang, si lo conocen, pianista chino. Excelente, cuando tengan oportunidad de escucharlo. BTS, soy Army. Lo reconozco. BTS. Y, adelante. Ella es nuestra presidenta del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, la ingeniera María de Montserrat Godínez, que se ha dedicado a diseño y desarrollo de dispositivos médicos en México, cumpliendo la normativa internacional para Europa, para Estados Unidos, en México. Lleva 18 años haciéndolo. Y pongo la foto, piensen ustedes su foto ahí, porque no preguntamos, ¿aquí hay innovadores? ¿Hay emprendedores de diseño y desarrollo? Si no, tenemos un futuro, ¿no? Tenemos un futuro. Y el punto es, ¿qué tienen en común? Adelante. Tienen sueños, ¿no? El sueño de ser futbolista, de ser cantante, de ser reconocido, de ser idol, de desarrollar tecnología. Tienen disposición, y esta disposición es para pagar el precio del entrenamiento, del aprendizaje, del estudio, de seguir. Si te equivocas, volver a empezar. Tienen un lenguaje común. Y justamente ahí es donde vamos a tomar el hilo con respecto al reto de Babel. Y además, tienen trabajo en equipo, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen en común. Todos tenemos algo de futbolista, de cantante, de bailarín, de artista, de desarrollador. Adelante. Y entonces, el reto de Babel, ¿quién me dice qué? ¿Qué recuerda qué es? ¿Qué sucedió? Los pueblos, a ver, ¿quién? Adelante. ¿Pero qué querían? Hablaban lenguajes diferentes, pero primero hablaban un lenguaje común, ¿no? Uh-huh. Y querían alcanzar a Dios. Y pues
¡Qué barbaridad! ¿Cómo te atreves a pensar eso? Y entonces, ¡boom! Nadie pudo hablar el mismo idioma. Nadie se entendía. Y nadie se entendía. Y nadie logró llegar a tocar el cielo. Cuando hablamos del reto de Babel, en diseño y desarrollo, en innovación de dispositivos médicos, tenemos nuestra propia torre. En cada desarrollo, en cada emprendimiento. Y como decía Adri, ¿qué es innovación? En la mirada de diseño y desarrollo del Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, entendemos innovación como un producto puesto en el mercado que da cumplimiento a la regulación sanitaria armonizada. Y entonces el tema es, ¿desde cuándo empezamos a armonizar? La que sigue, por favor. Y entonces vamos a ver que en la riqueza de los hispanoparlantes, la riqueza del castellano, tenemos dos grandes elementos. Por un lado, los giros idiomáticos. Hablaba con unos amigos antropólogos con doctorado. Estaban esperando a un maestro. Y su maestro los dijo, los hizo pasar. Y lo estuvo esperando 20 minutos. Y dijeron ellos, a la señora que los les abrió, ¿no? Les dijo, si estamos incomodando, nos retiramos, regresamos. No, ahorita baja el maestro. Y baja el maestro. Y entonces dicen, disculpen, pero tenía que ver Laura en América. Y tú dices, ¿cómo? ¿Laura en América? Es que los giros idiomáticos que maneja en el castellano en Perú son fabulosos. Y entonces esa riqueza que tenemos como hispanoparlantes se convierte en un reto. Y adicionalmente, ya vimos, no ayudó mucho la doctora, tenemos abogados, químicos, médicos, biólogos, un ingeniero, dos, ahí está un ingeniero en electrónica, ¿no? ¿Qué más? Comunicólogos. Y el tema es que no hemos construido el sociolecto del profesional de la salud. Porque cada quien tiene el suyo. Este es mi lenguaje. Este es lo correcto. Este es mi jerga. Este es el argot. Pero adicionalmente tenemos un tema. La regulación local. Y que si los pongo ahorita ustedes a buscar, por favor, ayúdenme. Riesgo. Búsquenlo en la Real Academia Española. Por favor, los de la fila de atrás. Busquen riesgo, la definición. Búsquenme riesgo en términos de ISO 31.000. Y los de aquí adelante, me riesgo en términos de la norma 240 o de ISO 14971. ¿Y qué vamos a tener? Pero si lo aplico a proceso, un proceso en términos legales, pues es una acción jurídica, Si lo aplico en ISO 9000, ¿qué creen? Tengo una entrada, una caja negra, una salida. Pero si lo aplico en el artículo 197 de la Ley General de Salud, proceso es cada una de las etapas. Y entonces me interesa obtención, elaboración, mantenimiento, traslado, Y entonces en el momento que hago la lectura del artículo 194 bis, ¿no? Del control sanitario, fracción 2, que el control sanitario aplica a proceso, uso, mantenimiento, instalación, operación, entonces ya tiene otra lectura, porque no es lo que se me ocurra. Pero espérense, adicionalmente, resulta que en el RIS artículo 82 me dice que todos los que le den servicios de procesos a los que están atendiendo equipo médico, prótesis, órtesis, deben tener aviso de funcionamiento. Y van a ver a dónde quiero llegar. Adelante, por favor. Entonces, tenemos esta definición, la definición de dispositivo médico, bendito Dios, viva la paz, que el día de hoy ya también está incluida esta en la farmacopea. La teníamos publicada desde diciembre del 2021 y con una riqueza interesantísima. Hablamos de software. No solo es el que está embebido en el dispositivo, sino todo aquel que tiene finalidad de uso asociada a dispositivo médico. Hablamos de agente de diagnóstico in vitro para otros. ¿Pero qué creen? Desde siempre en la regulación mexicana se ha considerado el agente de diagnóstico como dispositivo médico. Recién el modelo mundial de la OMS 2021 dijo, oigan, ya no están separados, van juntos, son dispositivos médicos. Es para uso en humanos. Detalle, directo o indirectamente. Oye, es que es lágrima, es que es semen, es que es orina, es que es plasma.
con eso voy a hacer algo. Entonces tenemos un elemento de la definición de dispositivo médico que me dice qué es. Segunda parte de la definición, adelante, es justamente la finalidad de uso, el propósito. Entonces es muy claro, si yo como innovador entro dentro de esta finalidad, ¿qué creen? Me aplica todo lo que sea dispositivo médico. Es que es software. Y entonces tenemos esa condición como emprendedores, como desarrolladores, como innovadores de soy especial. A mí no me aplica la regulación. Es que esto es distinto. Señores, si la finalidad de uso está ahí, tejones. La que sigue. El otro elemento de la definición, y me gustaría que quede muy claro, la que sigue, por favor, es justamente lo que no es un dispositivo médico. No tiene impacto farmacológico, inmunológico o metabólico. Y entonces, si hay algo que esté combinado o me genere sospecha, me lleva a ese punto de dispositivos médicos medicados o medicamentos que usan como vehículo el dispositivo médico. Y entonces llegan todos esos emprendedores, es que lo mío es diferente. Y yo a la pregunta única que hago es, ¿cuál es tu principio de funcionamiento? ¿Cuál es tu interacción? Adicionalmente tenemos las categorías que están descritas en la Ley General de Salud y bueno, viene un proceso de cambio, en septiembre veremos cómo queda esto. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cuál es la creencia que tenemos? Aquel que está emprendiendo, desarrollando, comercializando, tengo el registro sanitario, es decir, autorización de comercialización y ya tengo todo. Lo logré. Pero es el error más grande de la vida, porque es solo la punta del iceberg. ¿Qué es lo que tengo detrás? La evaluación de desempeño, de calidad, la validación y la evaluación de la conformidad intrínseca a los dispositivos médicos. La que sigue, por favor. Y entonces, la que sigue, vamos a ver que lo que veo, que es el registro sanitario, es el elemento visible de la evaluación de la conformidad. Pero ¿qué resulta? Estos conceptos no son nuevos. La primera definición de dispositivo médico se hizo en 2005. Se estableció en 2006 el tema de las cuatro clasificaciones de riesgo. Desde entonces, ¿cómo se llaman? Y entonces todos los países han trabajado en esas. Y ustedes ven las distintas definiciones y tienen estos tres elementos. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Y qué no es? Y entonces, lo que sí tienen en común es esta evaluación de la conformidad para dispositivos médicos que nos diferencia de las planchas, de los zapatos, de los electrodomésticos. Adelante. ¿Y entonces qué elementos son? Son los mismos cinco elementos que a nivel internacional las agencias regulatorias consideran para poder dar esta autorización de comercialización. Y el detalle es que el dispositivo médico está sujeto a muchas autorizaciones sanitarias durante el ciclo. El registro sanitario es una de ellas. Y entonces, ¿qué tenemos? Sistema de gestión de calidad, vigilancia, posuso, declaratoria de conformidad, el historial de diseño, el expediente, que es el expediente maestro completo, tenemos muchos expedientes a lo largo del ciclo de vida, y finalmente la autorización sanitaria, una de ellas. Y esto lo encuentran en el GTHF, en los documentos N40, N78 y N15. Esto está público, de todos modos ahí dejo la presentación. Adelante, por favor. Y entonces, en el ciclo de vida del dispositivo médico, ¿qué sucede? Si yo no he construido el lenguaje común, ¿qué va a suceder con el que llegue a Innove? Como han llegado muchos, estoy listo para fabricar. ¿Y tu evidencia? ¿Y tu evaluación de la conformidad? ¿Y tu sistema de gestión? Y empiezo, ¿A poco se necesitaba eso? Es que en México no hay regulación. O COFEPRIS sobreregula. Y resulta que COFEPRIS, Secretaría de Salud, ha estado trabajando desde hace 20 años, 30 años, 40 años, desde que se convocó a la GHTF, primero como observador y luego como participante. ¿Qué fue lo que hizo la GHTF? Que se formó en 1991, se convocó, y en 1992 tuvo su primera reunión. Se puso a trabajar en la armonización. Y entonces, los textos, los conceptos, no son palabras, tienen que ver con las propiedades intrínsecas asociadas al dispositivo médico y a la evaluación de la conformidad, porque es para uso en humanos, es para tu mamá,
es para mi hijo, es para ti. La que sigue, por favor. Y entonces, algo que me gusta de esta definición, que está en la OMS, es la del ciclo de vida que va desde la concepción inicial hasta el retiro de servicio, desmantelamiento y eliminación final. El tema de desmantelamiento me llama mucho la atención porque cuando lo vemos en la norma 241, asociado a disposición final, solo viene un numeral. Y ese nos lleva a 30 o 40 normativas en México. ¿Sí? La que sigue. Sistemas regulatorios, esta herramienta que sacó justamente la OPS en el 2021, trae un modelo para ver si tenemos un nivel básico o avanzado. Estoy haciendo una tesis, uno de los chicos con los que estoy trabajando la tesis, justamente haciendo el nivel de la brecha que tenemos para ver en qué modelo estamos. La sorpresa para el chico es que casi tenemos todo en papel. Ya les daré las noticias de cómo queda, porque la idea es que esta tesis, estamos trabajando tres ahorita, esta tesis sea una tesis de consulta, de herramienta, para que dejemos de decir que en México no hay regulación o sobreregulamos, ¿no? La que sigue, finalmente, las conclusiones. ¿Existe una única definición de dispositivos médicos? De manera profunda, sí. Hay que considerar que en España, en la Comunidad Europea, la traducción es producto sanitario. Y estamos hablando de dispositivo médico. Pero en esencia, es lo mismo. ¿Cuáles son las variables involucradas asociadas a, esta, a estas definiciones? A la regulación local, a los usos y costumbres de cada país. Ser dispositivo médico implica per se la evaluación de la conformidad a los dispositivos médicos. ¿Ustedes qué me dicen, sí o no? Sí. Tiene que ser un sí sentido. Sí. 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 Ahora, el idioma es un problema. Los giros en idiomáticos en Latam nos afectan. Si no sabemos de qué se trata, pues no, virote, bolillo, telera, ¿no? O sea, pero aplíquenlo a Latinoamérica y a todos los hispanoparlantes. Es posible y tiene sentido la homologación. Cuando dicen, hay que homologar la regulación. Momento, yo no puedo homologar la regulación de cada país porque cada país tiene su propia naturaleza, su propia condición y su legislación. Pero sí puedo homologar y debo homologar los criterios de clasificación de riesgo. Y por eso estamos alineados con IMDRF. Y por eso, lo que viene aquí en la farmacopea, señores, está en línea con lo que está sucediendo en el mundo. Por eso se agregaron reglas de clasificación. Y por qué hacer la lectura de clase 1, 5 minutos, clase 2, 30 minutos, clase 3, eso es una lectura de primaria. La lectura que debemos hacer para clasificación de riesgos se encuentra en la farmacopea, señores. Y el que lo esté haciendo en otro país, que se vaya a su reglamentación. ¿Qué dice la OMS con respecto a, tú dices que no tienes reglamentación? Porque pues, he tenido alumnos bolivianos, chilenos, peruanos, argentinos, todos dicen que son especiales. Y entonces dice la OMS, si no llegaras a tener regulación local, esta es la pauta para que empieces desde aquí, desde ese piso. ¿Pero por qué? Porque son 30 años de trabajo haciendo armonización. Adelante. Ah, bueno, permítame tantito, regrésate una porque… Ah, no, esa. Entonces, ¿cuál es el impacto económico? Pues, si hablamos del mismo idioma, no perdemos tiempo y dinero en hacer papers. No tiramos dinero a la basura en pruebas que no están sido autorizadas, investigación clínica. No llegamos a fabricación con basura. Pero espérense, yo voy a invertir en regulación sanitaria para poder vender al mundo. Y entonces, ¿cuál es el impacto? Que los requisitos que me pida Canadá, Estados Unidos, Australia, Comunidad Europea, los cumpla desde México. ¿Por qué? Porque tengo con qué. Y si no, le digo, hay una cosa que hizo muy buena Secretaría de Economía en el 2020, la LIC, que siempre digo que es la cuata, la Ley de la Infraestructura de la Calidad. La LIC nos permite llamar a los estándares internacionales de a lo que nos falte si no lo llegáramos a tener. Y eso no lo teníamos en la Ley de Metrología y Normalización. Entonces, hay que aprovechar estos elementos. Hay mucho. Hay que construir el socioelecto. El reto de Babel es, vamos a construir el socioelecto. ¿Qué sucede en los hospitales? ¿Qué sucede con la tecnovigilancia? Los médicos y las enfermeras lo conocen como evento centinela.
y en la norma 240 está descrito como incidente adverso. ¿Y qué sucede? Hacen la interpretación desde el Consejo de Salubridad como que no se está llamando a ninguna norma, no podemos hacerlo, no aplican los procedimientos normalizados de operación descritos en el suplemento de establecimientos. Sorpresa, hay que hacer una lectura correcta, porque estamos obligados a conocer y a interpretar de acuerdo a qué, a la legislación. No es lo que dice Delia, es lo que está descrito en la ley, en el reglamento y en los ordenamientos legales aplicables. Finalmente, y esta sería mi conclusión, la riqueza del hispanohablante, los ordenamientos legales, la regulación local, el sitio de manufactura, la armonización de los estándares internacionales, los giros idiomáticos, el argot de todos aquellos involucrados en el diseño y desarrollo de dispositivos médicos, nos convoca a la construcción del sociolecto de todo aquel involucrado en la innovación de dispositivos médicos como una herramienta que integra la armonización, convergencia, comunicación y planeación de tiempos, actividades, optimización del uso de recursos, infraestructura, evidencia documental y estrategia, dando cumplimiento a la regulación sanitaria armonizada que es inherente a estas tecnologías. Colegio de Ingenieros Biomédicos de México les agradece la escucha. Gracias. Muchísimas gracias, Delia. Ya lo voy a decir cortito, Delia. Y creo que este panel precisamente está haciendo, en mi experiencia, estoy contento porque está haciendo un propio momento de derribar esa torre de Babel en el que el regulado por parte de COFEPRIS, que en esta mesa me toca representar, no está hablando el regulado solamente con el regulado, ¿no? Consigo mismo, sino este panel precisamente es escuchar al regulador, escuchar a las industrias reguladas y los innovadores, para poder entender este ciclo, para poder entender esta estructura en la cual se trabaja y tenemos que estar comunicándonos, tenemos que estar entendiéndonos precisamente con el propósito, ¿no? El desarrollo, la generación de dispositivos médicos que tienen como objetivo siempre la salud y los pacientes. Entonces, muchísimas gracias porque creo que este panel ese es el propósito que se está cumpliendo. Y vamos a abrir el espacio para las preguntas, tanto de las personas que nos acompañan de manera presencial hoy, como la gente que nos está siguiendo en las redes sociales. Si alguien tiene una pregunta, por favor, vamos a empezar aquí en la sala para aprovechar a nuestras tres panelistas de esta mañana. Si alguien tiene una pregunta, por favor. O queja o duda. ¿Sí? Gracias. Buenos días. Juana Inés Zambrano Dávila, de la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Información de la UAGRO. Yo soy docente, entonces tengo como de alguna manera claro algunos términos del proceso de diseño, ¿no? Ustedes tienen una estructura, obviamente, que tienen ahí súper clara en términos de legalidad, el proceso y todo esto, pero yo soy docente. Entonces, ¿cuáles consideran que son los desafíos en términos de los desarrolladores? O sea, acá mencionaba la maestra Adriana, ¿quiénes somos aquí, no? Entonces, yo justamente invité a unos estudiantes de la facultad que son del área de desarrollo de software y aquí lo pregunto esta cuestión porque los chicos, yo siempre les he mencionado que tenemos que conocer los problemas del mundo, ¿sí? O sea, las tecnologías de la información son transversales a los problemas del mundo, ¿no? Pero tenemos que tener mucha claridad en relación a, pues, cuál es el área. En este caso estamos hablando de biomedicina, sector. Cuando hablamos de dispositivos médicos y veo toda esta cuestión de regulación, es justamente es el tipo de cosas que decimos hay que poner atención. Pero la otra parte que luego nos saltamos es para quién es, para el usuario, y que hay un proceso de diseño en términos de empatía y de ver para a quién va a servir este tipo de acciones. En el caso de la educación, pues a veces los docentes llegamos y bueno, te voy a enseñar metodologías de desarrollo de software, esto y todo lo otro. Pero para llegar hasta acá, se lo digo porque a lo mejor con el ánimo de ustedes, mis estudiantes se animan a ser parte de este ecosistema, ¿no? De desarrolladores de la salud. Pero, ¿cuáles consideran ustedes desde ese nivel, sí, que lo ven desde allá, en la educación? ¿Qué tendríamos, ¿no? ¿Qué habría que hacer más?
Claro, muchas gracias por la pregunta. Mira, a mí me toca interactuar con muchos emprendedores, especialmente que están en nivel universitario. Lo primero que les diría es que entiendan cuál es el problema que quieren resolver y a quién se lo quieren resolver, lo que les decía previamente, y enamorarse del problema, no de la solución. Porque de verdad es que nos llegan muchos diciéndome, aquí está mi solución. Y les dicen, ¿qué está resolviendo? Como decía Delia, no saben, le ponen el problema después. Y en realidad eso parece muy sencillo, pero de verdad cuando la tecnología cambia y evoluciona tan rápido, ¿sí? Hace 5 años tal vez era tener una aplicación, hoy tenías una plataforma con inteligencia artificial, ¿sabes? Entonces, pero quiere resolver la misma problemática y a la misma población. Entonces, primero que nada es eso. Y luego, conocer, investigar toda la normativa que deberías de tú cumplir para poder, llevar a cabo tu producto, ¿no? Y no cuando ya está hecho, porque ahí vas a perder tiempo y dinero, de verdad. Sino más bien desde el principio. Estoy haciendo mi investigación para poder desarrollar ese primer producto mínimo viable desde ahí. ¿Sí? Y como bien decían la maestra y la ingeniera, aquí están mucho de ello, ¿no? Hay que sentarnos y leer, comprender lo que está sucediendo. Si no entendemos bien lo que está aquí escrito, vamos a buscar expertos que nos puedan apoyar en el tema. Y también saber que necesitamos de un equipo multidisciplinario. No podemos hacer todo solos, ¿sí? Yo en lo particular soy médico, pero siempre trabajo mucho con ingenieros de diferentes áreas, con enfermería, con químicos, etcétera. ¿Por qué? Porque así es la realidad. Este es el sistema de salud. Entonces, necesitamos entender que cuando estamos desarrollando una solución, esta es la realidad que vamos a tener. Deja complementar. Como Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, lo que hemos observado en las 59 universidades que dan ingeniería biomédica es que el tema regulatorio está aparte. Yo estudié biomédica en la UAM en el 91 y no puede seguirse dando ni circuitos eléctricos, ni electrónica, ni instrumentación médica sin regulación. O sea, la exigencia es que hoy los maestros tuvieran conocimiento de, ¿me vas a hacer un electrocardiógrafo? Ah, bueno, estos son los estándares que te aplican. No nada más es que hagas tu simulación, tu corrida, y que lo armes y lo pruebes a ver si no te da un toque, ¿no? Eso es como me tocó a mí, ¿no? Y los peores toques me los di en laboratorio. Pero el tema está en que para resolver este tema de raíz debemos de involucrar a los docentes. En el colegio tenemos una herramienta para evaluar el nivel de conocimiento del docente y generar una oferta educativa para los docentes en los distintos grados. Y por otro lado, el que la regulación sanitaria sea parte de los programas de todos aquellos que intenten acercarse al diseño y desarrollo de dispositivos médicos. Es decir, mercadólogos, comunicólogos, mecatrónicos, electrónicos, computación, nutrición, enfermería, psicólogos, al que se le ocurra meterse. ¿Por qué? Porque la naturaleza exige que trabajes con equipos multidisciplinarios y que tengas claro hacia dónde vas. Eso sería, y digo, tenemos programas de oferta de educación continua en el colegio justamente para esto, ¿no? Porque después de trabajar 1,000 horas o 2,000 en asesorando a los grupos que querían hacer ventiladores en pandemia, la pregunta siempre era la misma. De entrada, ni siquiera sabían que era dispositivo médico. ¿Cómo? ¿Soporte de vida? ¿Si lo puedo hacer en mi jardín? Y tú así como que, dame tu matriz de riesgos, ¿no? Entonces, tiene que ver con, desde la raíz habría que abordarlo y atenderlo, asesorarse con expertos. No sé si quisieras. Pues sí, y importa mucho en la intención de uso, en el instructivo, en cómo usarlo, porque muchas veces los dispositivos médicos son seguros, sin embargo, ya cuando llegan al usuario final, pues como decían, o sea, que lo entienda tu mamá, que puedan utilizarlo, ¿no? Esa es como la otra parte de los dispositivos. Por favor, su pregunta. Sí, hola, ¿qué tal? Agustín Carrillo, Nuevo Injerto de Biograd, México. Como desarrollador, yo creo que uno de los temas que tenemos es una situación de acceso
a tecnologías donde vemos que a nivel internacional están creciendo de manera exponencial. Y sin embargo, en México, el tema de el acceso a laboratorios especializados, a la infraestructura de desarrollo, y ahora con el tema este de los apoyos requeridos para poder ejecutar, porque la investigación no es nada barata. Y en dispositivos médicos, que la innovación definitivamente, pues sí es una inversión importante. Vemos que todos son retos. ¿Qué es lo que ustedes visualizan o qué sugerencias o qué sueños, pensando en el tema de innovación, así como soñando un poco, que podrían ser las mejores políticas, estrategias o el mejor apoyo para poder justo trasladar de la parte de la academia, de la parte de la regulación, de la parte de la teoría, aterrizarlo a la realidad, incluso de nuestra industria de dispositivos médicos mexicana? Claro. Voy a hacer algunos comentarios, espero que no comentar. Vamos, necesitamos cambiar culturalmente, ¿sí? Por años, y les digo porque así me educaron a mí como médico, hemos seguido todo lo que se hace en otros países. Necesitamos cambiar el chip a decir, nosotros tenemos todo, de verdad es que México tiene todo para poder ser un país que diseña y desarrolla constantemente, no que sea algo que sucedió alguna vez, ¿no? Todo el tiempo hacerlo. Como les decía en mi conferencia, tenemos ya una infraestructura instalada que mucho de ello se utiliza para farma. Aprovechemos esa infraestructura de primera intención, diría yo, haciendo toda la educación que se requiere enfocada a dispositivos médicos y a todo el tema de software, que ya es una realidad, ¿no? Hoy, si necesitamos validar, por ejemplo, en Alemania, ya desde hace 3 años se recetan aplicaciones, ¿sí? Cualquiera, si un médico te lo puede recetar, principalmente para el monitoreo de enfermedades crónico-degenerativas. ¿Por qué? Porque si una persona va a la consulta con su médico, digamos, en enero, y hasta abril vuelve a ir a la consulta, porque es cada tres meses, marzo, abril más o menos, en ese tiempo el médico está así. ¿Le pasó algo al paciente? ¿Tuvo una crisis hipertensiva? ¿Quién sabe? No sabe. ¿Qué mejor decir? Oye, a ver, mira, aquí están los gráficos. Vi que tuviste una crisis hipertensiva el día 2 de febrero. ¿Qué pasó? ¿Qué te estaba sucediendo? Etcétera. Eso. Para poder llegar a hacer eso, necesitamos que el software no nos dé la información una vez y ya. Tiene que ser todo el tiempo igual. La misma sensibilidad y especificidad, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante y necesitamos validarla, aprovechando la infraestructura que ya tenemos el día de hoy. Nada más, obviamente, claro, haciendo todo el enfoque que se requiere de educación, de adecuaciones, etcétera, para poder también aprovecharla en dispositivos médicos, en software como dispositivo médico, etcétera. Gracias. Yo diría que la construcción del socioelecto, ¿no? Como profesionales, como todos los que estamos involucrados, ¿no? Definitivamente el informar, difundir y comunicar, como lo decía ayer Isaac, es el reto, ¿no? Para que podamos hablar un lenguaje común, para que se puedan hacer planeación, para que yo pueda venir con la autoridad y decirle, necesito que me apoyes en esto, para que pueda exigir fondeo, para que tenga sentido la solución que está teniendo una necesidad particular en la región, en el país, asociada a enfermedades que están en el plan de acción nacional en salud, ¿no? Entonces, y para ser constructores del socioelecto, pues tenemos que leer. Sí, pues es la capacitación, ¿no? Parte de eso, y para tener como el acceso, ¿no? Ante todo a los insumos para la salud. Pues antes que nada las felicito, la verdad cada una de ustedes ha expuesto realmente pues la importancia, ¿no? Y esta obra que ustedes ven aquí de verdad ha sido un gran logro y un gran esfuerzo, y como bien lo dijo la doctora, es un equipo, no nada más es una persona, somos un gran equipo que cada uno ha aportado su experiencia, su tiempo, que cada uno de nosotros tenemos para que esta obra esté ahí, ¿no? Entonces, de verdad, yo quiero agradecer, a lo mejor no están presentes, pero a todos y a cada uno de los expertos
que le han dado ese tiempo para que esta obra pudiera concluirse. Eso por una parte, de verdad, somos un gran equipo. Veníamos de una pandemia, veníamos de un luto, en como estábamos con la muerte del químico Olivares. Y bueno, pues eso también fue un gran reto, ¿no? Volver a retomar todo esto como nos costó a todos. Pero en la parte esencial yo les quiero comentar, quizás en la experiencia que yo he tenido desde el 2006, también yo fui una de las que me integré con el químico Olivares. Aquel gran reto es que lo tenemos ahí, ¿sí? Ya tenemos toda la información, pero lo que necesitamos es cómo evaluar esa información. Yo pienso que muchas de las industrias dicen, bueno, tengo que hacer pruebas de biocompatibilidad. ¿Quién me las va a hacer? ¿Cuánto me va a costar? ¿Dónde las voy a hacer? ¿Sí? O pruebas eléctricas a un equipo médico. ¿A dónde lo voy a hacer? ¿Sí? Entonces ya tengo todo, lo tengo que mandar a Estados Unidos a que me hagan todas esas pruebas y luego me las regresen y ya para que yo pueda cumplir con el armado de dossier y con todo cada uno de los requisitos que me están poniendo. Creo que ese es un gran reto que tenemos. Creo que tenemos personas de verdad, universidades, profesionistas y todo lo que podamos para que realmente esto se cristalice y lo hagamos aquí en México. Ya no lo tengamos que mandar o enviar a otros países a que lo realice. ¿Sí? Entonces, eso yo creo que esa es una de las cosas que yo pongo sobre la mesa, ¿no? Habría que ver la posibilidad de que esas empresas o esos laboratorios que estén interesados a que realmente puedan hacer las pruebas y las hagamos aquí en México, ¿no? Y por otro lado, también he visto que las pruebas clínicas, ¿no? Bueno, ya hice todas las pruebas de desempeño, todo lo que ustedes quieran. ¿Y qué pasa? Tengo que hacer un protocolo clínico y realmente eso es lo que a veces, y de verdad se los digo a través de la experiencia, a veces muchos innovadores dicen, híjole, ya tengo 5 años, ya tengo 6 años, y resulta que allá ya sacaron mi producto, ya está innovado, ya todo lo que ustedes quieran. Y yo aquí todavía no. Se han acercado chicos del TEG, ellos tienen muchas universidades que tienen esa inquietud de ser innovadores. Pero hay que, como dijo la maestra, hay que plantearles el panorama de qué se hace aquí, cuánto tiempo tienen y cuánto dura incluso que te otorguen un registro sanitario, ¿sí? Eso también tendrían que ponerlo sobre la mesa para que digan, ah, este proyecto se lleva 1 año, 2 años, 5 años y me va a costar tanto, ¿no? Para que yo pueda realmente tener ese dispositivo médico. Entonces, creo que eso es un reto y también, como ustedes lo han planteado en este gran foro, es estar bien armonizados, ¿no? En las normas que tenemos aquí con las normas internacionales. Entonces, eso es muy importante. Y por último, creo que es importantísimo la tecnovigilancia. Mientras no tengamos realmente esa información y esa difusión en todos lados de lo que es la trazabilidad y la tecnovigilancia y lo que está sucediendo allá afuera, no podemos realmente ver si esto que estamos diciendo aquí en realidad está llevándose a cabo y le está llegando al paciente lo mejor de lo mejor, que eso es la intención. Bueno, pues disculpen, pero esta fue una pequeña, ¿cómo le diré? Sugerencia, ¿no? De claro. Que de realmente tenemos que voltear a ver eso, porque eso pasa, ¿no? De acuerdo. Realmente, muchas gracias. Muchas gracias por su comentario. Creo que sí es muy importante el tema. Como les platicábamos previamente, creo que necesitamos hacer mucho énfasis en el tema de la capacitación, hacer cambios en programas de pregrado y también de posgrado y de educación continua, porque esto no es algo del futuro, es algo de hoy. Ya es algo. Entonces, que un estudiante de primer año o de segundo año de enfermería o de química pueda entender que el desarrollo de un dispositivo médico se va a llevar 10 años y las etapas son tales y los estándares, la normatividad que tiene que revisar es tal o tal, al menos que conozca el término. Tal vez no lo van a ver a profundidad porque es un primer año o segundo año de la carrera, pero si ya conocen el término de qué es armonizado, por ejemplo, la palabra a veces ni siquiera la conocen.
¿Sí? Oye, ¿qué es la farmacopea? Así, así, simple como eso. Que conozcan que existe. ¿Sí? Ya con esto nos vamos de gane porque vamos a tener una generación de profesionales que van a estar al menos con la noción y cuando salgan y que quieran desarrollar tecnología en salud, ya sabrán al menos dónde ir a hacer la investigación, con quién acercarse, cuáles son los diferentes actores. Ahora, en México también hay algunos pocos, no, porque no son muchos, pero algunos pocos lugares donde podemos hacer todos estos procesos. Sin embargo, como bien sabe usted, no mucha gente los conoce. Entonces, el tema de poder tener tal vez listados o algo que nos puedan ayudar, formatos genéricos, por ejemplo, que alguien sepa hacer porque ese es yo creo que uno de los mayores problemas con los que se enfrentan muchos emprendedores es el no sé hacer un presupuesto para el desarrollo de un dispositivo, o se quedan nada más con la primera parte que será 1 o 2 años lo que abarquen y piden fondos solamente para eso, primero o segundo año, pero la carrera son de 10 años, esto es un maratón, no es un sprint, ¿sí? Entonces, este tipo de cosas que tengan nociones básicas, obviamente no van a hacer todo ellos, necesitan vamos a acercarse con abogados, con administradores, etcétera, etcétera, pero que tengan una noción de las cosas es clave para que podamos, lo que les decía, hacer ese cambio cultural de ser un país que diseña y desarrolla. Necesitamos traerlo desde la academia, ¿no? Que eso es clave para poderlo hacer. Muchísimas gracias. Vamos a dar lectura a 2 preguntas que tenemos en redes. Hay muchas preguntas en redes sociales que vamos a anotar para darle respuesta quizás ya en un tiempo posterior al panel. Tenemos 2 preguntas para la ponente de Farmacopea. Una, ¿a los softwares ya se les otorgaron registro sanitario o se les otorga registro sanitario? Esa es la primera pregunta. Bueno, este no es tanto tema de Farmacopea, es de la Comisión de Autorización Sanitaria. Desconozco si ya les hayan entregado algún registro. Me comentan que uno ya se tiene las guías, ¿no?, para dar el registro sanitario y pues están trabajando en ello. Gracias. Y la segunda, ¿esta nueva farmacopea deberá tenerse como requisito en los almacenes para ser presentado en la documentación legal y técnica dentro de una visita de verificación de las autoridades sanitarias? La respuesta es sí, ¿no? Además también del suplemento para establecimientos, ¿no?, que el cual les aplica. Muchísimas gracias por tener esa claridad también para el público. Y vamos a una pregunta aquí en sala, por favor. Hola, gracias. Janet Mendoza. Yo estoy súper emocionada porque va a salir este suplemento, pero como parte de la industria, más que emocionada, estoy preocupada y la química Juana me ayudó a mostrar la preocupación. Es porque en la farmacopea actual, con las 500 hojas que tiene, hay muchos métodos que no se pueden aplicar en México porque no tenemos laboratorios terceros autorizados que me hagan, por ejemplo, una prueba eléctrica. Porque no son laboratorios que me hagan una biocompatibilidad, una biodisponibilidad, y estos son los únicos que tenemos certificados. Entonces, mi preocupación es, si ahora incluimos 1,000 páginas más a Farmacopea, ¿cuántos laboratorios realmente vamos a tener autorizados para que nos puedan hacer estas pruebas? Porque si no va a pasar lo mismo, tenemos un libro guardado porque no tengo un laboratorio. Tengo a lo mejor un colegio que lo pueda hacer como técnica, o tengo un laboratorio al que puedo desarrollar, pero me cuesta el 60% de mi producto el poder hacer el desarrollo del laboratorio. Entonces, no, normalmente, económicamente, no nos interesa traer el producto porque te va a salir más caro desarrollar al laboratorio local que poder tener el producto libre porque no tenemos laboratorios desarrollados, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto o cómo podemos trabajar en conjunto para poder hacer que esta farmacopea sea de uso real y vivo en México, ¿no? El tema de generar una estrategia regulatoria en estas fases tempranas de niveles de maduración tecnológica, cuando establezco qué necesidad estoy atendiendo a través de especificaciones que a lo largo de la investigación voy a evolucionar de prototipo a producto terminado, me van a llevar a los requisitos de manufactura. Este camino
implica que yo genere esta estrategia regulatoria que va asociada a fondeo. El soporte que te da la farmacopea es que tú puedas desarrollar estos protocolos y puedas establecer lo mínimo necesario para exigir a los laboratorios a donde yo los contrate. Definitivamente tienen que estar acreditados, tienen que estar certificados y la reproducibilidad de resultados en cualquier sitio es vital para que justamente tus pruebas puedan ser aceptadas como parte de la evidencia que presento a una agencia sanitaria, no solo COFEPRIS. Entonces, la herramienta que te da la farmacopea es que te dice, por aquí vas a hacer, y esto lo tienes que considerar asociado a los estándares que aplique de pruebas como sean. O sea, pueden ser pruebas de biocompatibilidad, pruebas de seguridad eléctrica, pruebas de esmerilado, pruebas metalquirúrgicas. El punto no es que te esté limitando lo que está diciendo. Ojo, tú como desarrollador y como emprendedor, considera en tu presupuesto que no va a ser menor a 10 millones, a 5 millones, a 20 millones. Súmale en los 10 años. En época de pandemia, protocolo con porcinos para ventiladores, precio vara a vara, con autorización de COFEPRIS para que fueran solo 9 puerquitos, andaba en 3,5 millones de pesos. Y entonces, ¿qué sucede? La gente piensa, es muy claro cuando hablamos de Guillermo del Toro, hizo Pinocho, 16 años, invirtió no sé cuántos millones. Pero si piensas tú en dispositivos médicos, ¿cómo? ¿Qué no se hacen en 3 segundos? No era sin dinero, pero yo lo quiero hacer en mi labor, en mi garage. Espérate, los estudiantes de mecatrónica, acabo de hacer esta mano biónica. Soy mejor que Iron Man y más barata. A ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, la realidad, y perdonen, digo, ya me conocen muchos, ¿no? El cómo soy. Si te vas a meter a hacer diseño y desarrollo de dispositivos médicos, mijito, consíguete, o eres millonario, o te consigues una buena fondeadora y trabajas con expertos. Y no me vengas con la ridiculez que no te alcanza para la prueba. Porque eso quiere decir que en tu fase temprana de niveles de diseño y desarrollo no hiciste planeación, no te enteraste qué pruebas te tocaban. Y entonces ahí es donde te digo, la farmacopea es un aliado, pero espérame, aquí tenemos algunos, podríamos tener más de 900, ¿cuántas son? Más de 900 normas. Y se dijo, no, vamos a actualizar para estar armonizados. Pero ¿qué crees? Regreso con la tía LIC, la ley de la infraestructura de la calidad. Si te falta un estándar, vas. ¿Cuánto cuesta? Pues hay que hacerlo. ¿Cuál es la diferencia con los japoneses, con los chinos, con los alemanes, con los italianos? Que hacen su presupuesto completito y no están chillando. Mi pregunta fue más porque si hablas de un producto que no desarrollaste en el país, después que ya lo vendes aquí y lo sueltes, por ejemplo, al gobierno, no se vuelve tanto aliado cuando Copti te dice, hazme este análisis afuera, porque yo no tengo la infraestructura para hacerlo. Entonces, yo te diría, 130 sí, millones claro. de mexicanos, México es tan atractivo como Japón. 130 millones de japoneses. Entonces, siempre te voy a hablar como el deber ser, porque Delia Oliva y Colegio de Ingenieros Biomédicos de México siempre va a ser el deber ser. A veces me dice, eres más papista que el papa, ¿no? Pero lo que les puedo decir es, si te estoy diciendo a qué te metes, quieres hacer negocio, tienes que invertirle. Es para humanos. Sí, ese es el único detalle, es para humanos. Muchísimas gracias. Vamos bien. Muchísimas gracias. Vamos a aprovechar desde este foro. Esperamos varias semanas y varios meses en COFEPRIS. Tenemos una revista que se llama Ciencia COFEPRIS y precisamente el siguiente bimestre, está dedicado a dispositivos médicos. Y queremos presentar el avance. Ya estamos a poquitos días porque tenemos la responsabilidad y la labor nosotros de fomentar, divulgar, comunicar la información que genera COFEPRIS, los expertos que trabajan en COFEPRIS, los médicos, los dictaminadores, en distintos temas, ¿no?, referentes a la comisión. Y quisimos esperar este momento para poder presentarles la siguiente revista, el siguiente bimestre, porque queremos en COFEPRIS que se lea ciencia, que se lea conocimiento técnico,
pero cuyo propósito finalmente es la protección y el fomento a la salud. Tenemos, no, ahorita la parte de abajo todavía no está acabada porque todavía faltan algunos días del mes de abril, pero esta es una portada que nos hace referencia a la vida cotidiana, los dispositivos médicos en la vida cotidiana de las personas. Queremos que la gente lea lo que generan los expertos, lo que generan los médicos, lo que generan los dictaminadores. Y esta es una primera propuesta de portada. La siguiente es esta. Tenemos un equipo de comunicación social bien talentoso en la comisión, con diseñadores, con chicos y chicas que se meten y se van a platicar al Laboratorio Nacional de Referencia, van a platicar con los químicos que trabajan en COFEPRIS, para entender los temas. En comunicación ese es el reto, poder tener un lenguaje sencillo al momento de hablar, pero también al momento de ser vistos, ¿no? Al momento de algún gráfico. Si quieren podemos pasar un poquito más adelante. Esto es parte también de la publicidad que está ya integrada a la revista. Siempre tenemos un editorial del comisionado el doctor Sbarch, parte de las imágenes que van a poder leer. Al final de este panel vamos a pedirles si nos dejan su correo electrónico para que les hagamos llegar este número y los posteriores que van saliendo cada bimestre desde COFEPRIS. Este reto que hacemos los comunicólogos, los que tenemos que informar lo que hacen las instituciones. Y queremos regresar, por favor, tenemos el tiempo muy, muy acortado ya. Tenemos dos posibles portadas para la revista y queremos que nos ayuden a decidir cuál quedar, cuál dejar. Entre esta, ¿no?, que nos hablan aquí, o esta. Queremos que... A mí en particular, me gustan las dos, porque pero no hemos podido decidir como equipo, no hemos podido establecerla y queremos ponerlo a votación esta mañana. Vamos a pedir que nos alcen la mano cuál es la que más les gusta y esa es la que se va a elegir para el siguiente número de la revista. Entonces, ok, ¿mandé? Acaba de ser el día de la avanza. Es correcto. Entonces, bueno, ¿quién votaría porque nos fuéramos por esta portada? Vamos a este equipo de comunicación social, ayúdenme a contar, por favor. No, ya está bien evidente. Ok, bueno, pero vamos a dar la oportunidad de la votación para la segunda. Ok. Eso está bien. O lo ocupamos de contraportada, ¿no? Ok, pues muchísimas gracias. Ya se definió completamente la portada de la revista Ciencia COFEPRIS. Muchísimas gracias. Y vamos a dar espacio ya para acabar y entregar los reconocimientos a nombre del doctor Alejandro Sbarch, comisionado federal de COFEPRIS, a nuestras panelistas de esta mañana. Primeramente, voy a hacer entrega de reconocimiento a la médico Adriana Vallejo Castillo. Yo creo que vamos aquí para la foto. No sé qué. Perdón, acá es la oficial. Gracias. Damos el reconocimiento a la ingeniero biomédica Carmelita Delia Pía Oliva Cantaruti, para que sepamos que sí eres tú. Sí. Y finalmente a la maestra Teresa Montiel, por favor. Pues muchísimas gracias. Tenemos un espacio para coffee break y continuar con el siguiente panel. De 10 minutos tenemos un espacio, por favor. Gracias. Sí, foto para las tres.